hello hello good evening everyone and welcome to um okay so that's kind of wide so our last class and uh yeah tonight we are going to be wrapping up what has been a great module um we're going to be learning the last few bits of english that i have available for you guys and um we are also if we have time going to be sharing um some very important information having to do with acronyms in English, the most commonly used acronyms, and also some of the most commonly used idioms. So, those are the two main things we're going to be covering. As per usual, there is going to be one question. The question this evening is going to be um, not that complicated, but I hope you guys have a proper answer to it. Um, tonight we are also. If you have any questions still, remember this is the last chance we've got to solve any situations to solve any of the questions you may have. Um, so yeah, we are going to be um, covering that. You know, the the last few details, the last few um, kind of. Um, exercise if you, if you can call them that but apart from that the question as i was mentioning for this evening is going to be sort of simple um, this time i would like to know what have you learned what have you learned from this class and what are some suggestions suggestions you may have um, okay so that's what we're going to be answering this evening so what have you learned you know the outcomes or the situations you have gathered thus far and also what will be um, some suggestions you may have for me because i as, as per usual i normally say at the end of the classes that i'm not um, fully experienced, I, still I consider I still, I still have a long way to go in the terms of like teaching English and being a teacher as a, as a whole or in general. So I always like to know or get some feedback from, from the people I work with. Um, so this evening we're going to be um, trying to cover that information. So before we get to that, I would like to hear for probably the last time in a while, um, from natalia hueso tell me how are you tonight how are you doing fine teacher I, I was cooking my oh, dinner really, really? <laughs> In my lunch for tomorrow great but great i, I hope um, it's tasty but i finished okay very good very good and what did you make uh, what i made i i could uh, uh pick cerdo <laughs> oh really pork pork uh-huh and oh. mashed potatoes too oh really you know my mashed potatoes um if i'm to be honest according to the people around me they say that the mashed potatoes that i make are the best like I mean, people who have had my mashed potatoes, they say they are like mega tasty. I hope they truly are. I consider they are. Mm, but yeah, hopefully they, they are telling the truth. And my mashed potatoes are good. So yeah, very good. I hope you have an amazing um, dinner and meal for tomorrow. Yes, both. Okay, very good. Very good. Disculpen, solo me so. Okay. Um, thank you. Okay. Um, Enjoy DJ. Thank you. Solo son unas vitaminas que vas tenía que terminar de comer. Ah. Okay. Um how about Alejandra? Tell me, how are you doing this evening? Today. Mm -hmm. Yeah, how are you doing? Um, well, I work at the bank and I I ten... was a busy day. Ahí tenemos un detalle, sí, ahí tenemos un detalle. Recordemos, cuando nos preguntan, how are you doing? Es cómo estamos, ¿sí? How are you doing? Se refiere a cómo está, o sea, justo ahora. Like, how are you doing? If you're doing good. Pero igual, eh, eso de contestar I work está bien, va dentro de lo que puede entrar, pero creo que nos fuimos por el otro lado que se puede llegar a entender a veces, dependiendo de la palabra que se use al principio, esa esa pregunta, pero recordar siempre, verdad, cuando usamos how se refiere a cómo estamos, sí, how are you doing. Pero, okay, um, espero Teacher, que pueda... I ¿Sí? have a question. Yes, When me. I give you my answer, I said I'm sí. fine, but oh, okay. after that I explained to you mm -hmm. that I was cooking too. It's mm -hmm. correct. Yes. Yes, that's correct. Sí, no, no hay problema en, en, o sea, como explicar lo que hemos hecho. Por eso le estaba diciendo a Alejandra, o sea, el poder decir verdad que trabajó y así, está bien. Pero, eh, de hecho, de la forma en la que usted lo, lo, lo hizo, sería como la manera como más apropiada, decir, estoy bien um, y he estado haciendo esto y esto, o hice esto y esto. O sea, podríamos ah, yeah. decir, en your case, okay. um, Alejandra, you could have said, I'm tired. Because today i work a lot in the bank y o sea ya como explicar verdad lo que sucedió entonces sí o sea ustedes pueden dar respuestas más largas cuando alguien les pregunta así de manera sencilla verdad how are you doing pero eh, recordar que how are you doing no es eh, what are you doing no vamos a tener que contestar con lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho ok um, o sea no, no necesariamente es lo primero que vamos a contestar how about mateo Tell me Mateo, how are you doing? How is your your evening going? Oh, sí, por cierto. very well. Okay, very good. Um and uh, tell me, what did you do today, Mateo? How was your day today? I went to uh, study. Oh, pretty cool. Yeah, and what university are you taking classes? I'm um, studying in the U.S. Oh, great, great. Okay, very good. Hope you had a, an amazing day. Solamente para cerrar, iba a mencionar de Alejandra también. Eh, I hope tomorrow, as you're not going to have classes, um, you get to rest a little more. Sí, espero que pueda descansar un poco más el día de mañana. Okay, ahora sí, creo que ya podemos ir contestando esta otra. Ya tenemos a varios eh, acá. Así que esta será la pregunta principal, eh, la que tenemos en el chat, ¿sí? What have you learned? Alguna cosa, alguna palabra, algún detalle que ustedes hayan aprendido durante este periodo? And what will be some suggestions or opinions you may have about about me, about the teacher? Um, so, who would like to start? Vamos a hacerlo de forma voluntaria. So tell me something you have learned. Algo que han aprendido o lograron aprender. and a suggestion or an idea you may have from the development of the classes so who would like to start a nadie, vaya entonces vamos a empezar con francisco so tell me francisco what is something that you have learned and uh a suggestions you may have or an idea or an opinion you may have about about the classes. And I learn I learn um Puedo en realidad aprendí bastantes cosas porque cosas nuevas que yo no en español porque en inglés nueva No, no, no hay problema, no hay problema. Sí, de hecho, esta clase casi siempre es en español. <laughs> la clase última casi siempre ah, se desarrolla en español. Ok, tell me. No, pues. Sí, por decirle así, este, hay unas cositas que todavía. Lo que sí me llamó a mí la atención fue como lo, lo del comparativo, comparativo, el superlativo. Eh, hay cosas, vaya, lo que sí me gusta a mí, que. Oh, o oh, el tema que sí me gustó fue el, el, el going, going to ok, I'm going to I'm going to work y en, en cuestión este que usted me, me, me dijo una forma más fácil I'm y working. en parte no, negate, I'm to work oh, I'm to work, yeah I'm gonna work me en español, me llega el gonna mm -hmm. <laughs> muy bien I'm gonna work yeah. yeah. We're y doing. otras cosas por ahí, pero, pero sí, me, me llegó que, que hizo, nos enseñó prácticamente, pero de, otra, de una manera no aburrida. Ok. Payaso, Así. digo. It's ok, it's ok. En, en la U yo les digo, ustedes vienen aquí, pagan, pero tienen uh, educación y diversión. No, pues este, ese sería mi punto de vista, teacher. Ok. Pero esperamos, esperamos también... En otra clase un poco más avanzada quizás, eh, tenerlo de nuevo ahí y pues... We'll vamos see. a guardar ahí su, su contacto ahí para, para pedir la copia de los otros módulos. Ya, yeah, we'll see how it goes. We'll see how it goes. De hecho, miren, para, para, para serles sinceros, les voy a dejar mi número real en el que sí contesto. <laughs> eh, ese número que tengo en corporativo nunca ha sido mi número. Así que ahorita se los voy a enviar, pues si en algún momento tienen alguna duda, ¿verdad? Ahí, o sea, en ese número sí yo les voy a... A contestar. Consejo nada más, cuando me escriban por ahí, es que me digan, ¿verdad? Que vienen de, de corporativo y cualquier duda que puedan llegar a tener. Uh, uy, perdón, ahí se fue con un slash, pero ese sería, esa, ese es mi número. Um, el otro solamente es como para cuestiones laborales. Ok, so, I think, uh, Jessica, Jessica, what uh, will be the thing you have learned and what might be some suggestions or opinions you may have? Teacher, go eh, new, hey. um, palabras nuevas que siempre nos daba vocabulario. Entonces, eso porque eh, uno va aprendiendo y más con alguien como que ha tenido experiencia. Entonces, eh, se nos cortó, se nos está cortando un poco, Jessica. Pero, ok, vamos a rescatar entonces lo que logramos entender, el vocabulario. Y es una cosa muy importante, o sea, para poder um, incrementar el conocimiento de un idioma. O sea, siempre es importante conocer, ¿verdad?, las estructuras que vamos a usar, o sea, cómo yo puedo expresar cualquier parte que sea necesaria, futuro, pasado, um, presente, o sea, todo lo que necesito yo decir en el idioma, es muy bueno que lo conozcamos en cuestiones de estructura. Pero nunca nos vamos a poder comunicar de forma plena si no conocemos, verdad, el vocabulario necesario para poder eh, expresar las ideas que tenemos. Entonces, por eso también es siempre importante um, el, el incrementar el vocabulario y el poder practicarlo, porque si practicamos es como podamos a poder, verdad, lograr manejarlo. Um, pues de forma concreta, si no, pueda que se nos haga más difícil y ahí es donde se pueda notar que estamos un poquito rusty, como muchos pueden llegar a decir, ¿verdad? Cuando estamos teniendo problemas para recordar, qué sé yo, o sea, tal vez una estructura, tal vez una palabra, entonces, pero sí, el vocabulario siempre, siempre es importante y por eso me gusta el poder tratar de pues, pasarles frases, pasarles vocabulario. O formas, ¿verdad? Que puedan ser más fáciles de poder um, decir alguna que otra palabra que se encuentre por ahí en el inglés. Para nosotros, que claramente hablamos español, o sea, porque no estamos hablando de que estamos todos, ¿verdad? Que en clase ya que estamos allá en Estados Unidos y estamos rodeados de personas que lo usan y así, sino que, o sea, nuestra, nuestra realidad es en español. Entonces, y por eso hay que establecer esas conexiones que pueden existir entre un idioma y el otro. Okay, um, now, Rafael, what will be something you have learned? And uh, I don't know, any suggestion you may have from, from the class? Well, I uh, like your, your way. Um, and I, I learned some words specific uh, about pronunciation. Okay. Uh, for example, when you say wool and wolf. I always say wool mm -hmm. como and, lana yeah. mm -hmm. and um yeah, you are so a so good teacher um I my my suggestion my opinion when you start the class please uh, Speak slower, um, some slow, because mm -hmm. I can't understand when you you start blah blah blah, blah, blah and, and I don't understand. Yeah, it's part of what I try to do. Uh, Eso es parte de la dinámica, o sea, para ver qué logramos captar. Eso siempre lo hago y no se crean que es una cosa, o sea, solo es para que se acostumbren. Solo es un momentito, es el uh, One Minute Rush, es como se, se le titula a esa estrategia. Sí, el One Minute Rush, que es el acelerarse por un minuto, entonces, y con el tiempo, es cierto, ¿verdad? Aquí solo tenemos 16 clases, pero cuando hay más tiempo para poder trabajar, con el tiempo los estudiantes van como ya adaptándose a eso. Y llega un punto en el cual logran entender. Eh, lo que se dice. Y por eso es que casi siempre, no todos los días, porque sé que hay algunos días en los cuales se me va la, la idea, pero casi siempre yo trato de recapitular lo que dije en inglés, en español. Así tienen una, una idea ustedes de lo que les he estado diciendo. Pero sí, yo entiendo que puede ser un poquito, como dicen muchos, overwhelming. Um, Ok, muy bien. Suggest. Ya, esa fue una palabra interesante, ¿verdad? Para muchos. Entonces, pero sí entiendo Mateo, perdón, es Mateo, Rafael, que puede ser un poco complejo escuchar ese acelerón al principio de la clase. Venimos de estar con la familia, venimos de cenar, y ya viene este men aquí a estar hablando, ¿verdad? Parece carreta, cuesta abajo. Entiendo que puede ser un poco complejo, pero créanme, a la larga les puede servir. ¿Sí? Díganme. One more thing, um, uh, I, I need to help you about, um, I feel I need listening. I need to practice listening. Uh, this is so difficult to me. Okay, good. So, yeah, and it's also important to, to be able to practice the listening, mostly when you are going to be facing people who will speak only English. And they cannot explain what they are saying in Spanish. That can be really, really tricky. So I understand. So yeah, I would recommend, you know, as always, if you have a chance, if you want to try it, when you're watching movies, when you're watching videos on YouTube or any platform that you prefer to use, um, try it at least once a while, once in a while, to watch those videos or those movies. Or, sorry, or serious in English, because that's going to help you a lot um, and that will be a, a, an advice for everyone siempre que ustedes tengan la oportunidad vean las películas, vean la serie vean los videos que les gusten en inglés y eso les va a ayudar a poder ir adquiriendo tanto vocabulario como habilidades de verdad de escucha y así, o sea, si ustedes gustan también pronunciar algunas de las cosas que van escuchando o van viendo ¿verdad? que las personas utilizan okay and, um and finally thank you yeah thank you so much oh no you're welcome you're very welcome that's my duty here okay francisco teacher is it a good idea or idea to learn and uh, not to read the bible in english yes if you like reading the Bible, if you uh, are religious, it's always going to be a good idea because the Bible has a ton of words that probably are not um, common. Tal vez no van a encontrar ustedes un montón de palabras comunes, pero sí habrá palabras que sean interesantes y que a la misma vez les van a ayudar a poder comprender, ¿verdad? Eh, en el momento sure. que For example, leer. libros de niños. eso es algo que siempre también sería recomendable los libros para niños sí los libros de, mientras... de hasta qué sé yo hasta cuarto grado más o menos cuando ya empiezan a tener más complejidad la, las lecturas pero sí es cierto si encuentran libros para niños es otra cosa que sería muy muy recomendable okay por ahora sí. vamos a darle un chancecito a Natalia hueso se mi Natalia hi teacher game um, in my case I learned how to use the present continuous and a little they use the superlative and comparative. Okay. Um, I think um, I like it very much that you gave, gave us a lot of exercise and different exercise. And um, in my opinion, talking fat is good for me. It ayuda para la audición, how do you say ayuda para la audición? The listening it uh -huh. helps or assist on listening. Uh -huh. In my uh, opinion is I think at the first um, the course you didn't know use the sentences structure. I I I think oh, I didn't remember if you pues de de structure de uh, por ejemplo la estructura de cómo va uh, subject plus b plus cold oh, o no? sí creo the que al principio en las primeras estructuras no la ponía uh -huh. sí uh -huh. solo que That's siempre one. ajá a veces es cierto in my case i need it because i i sometimes i didn't remember the how structured. the grammar la gramática uh -huh. <laughs> muy bien muy bien okay good awesome. no no problem at all okay very good thank you um how about sandra tell me i like i like that you ask questions ask uh, and thank you that of all things it's good for for, for other people Okay. Mm -hmm. Yeah, and also that's one of the things that I like to do at the beginning of the classes, just so you have an space before we get to talk about the topics or about the things we need to learn, um, for you guys to to get to practice a little bit. Um, so, yeah, that's one of the, the main reasons why I started asking questions. O sea, y de esa forma ustedes pueden, no siempre, porque no es siempre que las preguntas tienen relación con el tema, pero en ocasiones sí trato de hacer, ¿verdad? Preguntas que vayan relacionadas al tema. Así ustedes ya van eh, practicando un poco y no vamos a, o sea, no entramos de una vez, ¿verdad? A, a estar, o sea, solo hablando del tema todo el rato y ya después nos quedamos ahí solo sin tanta práctica que se diga, sino que tiene cada uno de ustedes un momento, ¿verdad? Para poder practicar eh, antes de, de iniciar con el tema la, o la temática principal de la clase. Um, so yeah, thank you. Um, now, what about Claudia? What have you learned? Or what was the thing that you learned during this course? A decir chuquilla. ¿Verdad? Chuquilla. Está traumado me, va, traumado, me va a dejar la palabra para toda la vida. Chukia. No, teacher. Eh, como, es, este, como decía ah, Francisco, creo uh -huh. que... Um, maybe teacher speak fast. Uh, maybe I don't understand. Everything. Yes. Uh, Lucy, por ahí me han contado, por ahí me han contado, verdad, pajaritos pasados, que hay otros teachers que no les hablan nada de español. No estén quejando. It's, it's, good. it's true. Yeah, I know. Uh, yeah. It's good uh, when you your es, explicación expli explain 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 is good to maybe. Español. Spanish for a bit. Ya. Yeah. Ya, yeah, el detalle es que, o sea, cada quien tiene sus, sus, sus métodos. Ese método, por lo general, la mayoría de maestros ya hoy en día, como que no le gusta usarlo. O sea, sienten como que ya sabiendo inglés, la gente tiene que aprender solamente con inglés pero es el método de Grammar Translation, o sea, originalmente se le llamaba así, ¿verdad? Ya después, o sea, obviamente ha ido evolucionando, porque antes se usaba solo para explicar temas de gramática, pero eso dejaba grandes huecos en, como en el aprendizaje, porque las personas no entendían del todo a qué se referían las cosas que estaban explicándole los maestros. Y pues bueno, cuando yo aprendí acerca de esos métodos, tal vez no sea mi favorito. Porque mi método favorito es uno que se llama su um, Pero pues igual, es, es fácil, o es mejor quizás usar ese para poder, verdad, facilitar um, la, la información, y de esa forma quede mucho más clara la idea. So yeah, um so that will be it, Claudia, or any other Ooh, sorry. Uh, Bajé la aplicación también de esa de Hugo, Hugo, Hugo Lindo, creo. Oh, Duolingo. 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 Uh -huh. Esa también me, me ayuda un poco. Sí, es bastante buena. Muy recomendable desde mi punto de vista. Yo eh, le, creo que les comenté a ustedes en algún momento, incluso algunas palabritas o frasecitas que me sé del italiano, de ahí es que las he aprendido. En algún momento voy a aprender italiano. Todavía no, pero lo haré. Um, so Así yeah. que... Use it if you have the chance to have Duolingo practice, use it because it's good. Yeah, it's a good tool and it's gonna help you a lot. Okay, thank you for your questions. No, no, no problem at all. It's it's my duty, so no problem at all. Um, how about Aristides? Tell me what have you learned during this um, during this course and what will be a suggestion or opinion you may have generated about about the classes. Um, in my case, uh, I learned to be to no se sé, desarrollar the platform, mm -hmm. by, by myself. Oh. Um, I I love it that every day uh, I learn new words. Okay, uh, I write the words and the. In the notebook, um, but uh, but the practices, the, the words, the new words, um, eso. <laughs> okay, very good. entonces Very well, thank you. Okay, that's great. It's yeah. great that you got to acquire more vocabulary. Um. Now, how about how about how about how about how about um. Alberto Navarrete. How about you? What have you learned? What is, what is the, that thing or those things you uh, learned during this course? Hello, everybody. Hey there. Um. Uh, I like uh, your your. método eh, em, eh tu eh, método de estudio ajá uh -huh. eh, eh I understood I understood eh, that you explain to to us así es verdad uh -huh. entendí o sea entendí todo lo que usted nos explicó eh, uh -huh y estuvo entretenido la verdad que sentí entretenido todas las todas las clases okay, muy bien no se durmieron entonces no, ah, no okay. para nada great great solamente ayer es que teníamos uno por ahí que dice que se quería ir temprano a la cama a dormir bien fresquito dice con la cama que tiene parece que cuatro patas creo Ok um, Melissa How about you? How was your second experience around here? How, how, um, how did you feel? Hi, hi. the uh, vocabulary, uh, for example, uh, in my opinion, do, uh, do, or mm -hmm. boomer. Mm -hmm. In my opinion uh, is that the class are very fun, fun. Mm -hmm. And I like it sharing it with you again. Okay, great. Yeah, it was <laughs> it was great having you around once again. Yes. But okay, <laughs> great. Thank you, Sulma. Um, tell me. Uh, okay. Um, I really like it that they always ask you you something. New uh -huh. eh, at the beginning of class. Uh -huh. Eso, teacher, que ah. siempre nos preguntaba algo nuevo y ahí nos tenía como. Pensando. ¿Qué voy a decir voy que a decir? pensando. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque es muy fácil... Solo, a o sea, es muy fácil solo contestar a, o sea, ¿do you like this? ¿Do you like that? or what is your favorite this? ¿What is your favorite that? Pero uh -huh, exactly. es cierto. Sí. Y por eso, ¿entendió bien entonces el objetivo? Porque ese es el objetivo principal, ¿verdad? De esas preguntas. ¿eh? Que pensemos en palabras necesarias para poder contestar a estas y cómo hacerlo de forma correcta. So, very good. Pero bueno. Um, no sé si eso sería, entonces vamos, a ver, no se crean que eso, o sea, que hoy solo venimos a platicar, también vamos a aprender un poco. Y primero que nada, lo que más me interesa poder conversar o um, Compartir con ustedes esta noche es el tema de los idioms. Si sí, sí les había mencionado, los idioms se refiere, ¿verdad?, a los refranes o a las frases idiomáticas, o sea, las frases que en ocasiones incluso pueden ser regionales, no todo el tiempo, van a ser aplicadas a todos lados. Entonces. Eh, Eso es como un, un ejemplo en español. Si ustedes utilizan eh, más vale pájaro humano que cien volando, sí, algo así, verdad. Viene siendo eh, los idioms, pero claro, cada uno con su identificación específica. So the first one is a Dawson. Sí, Adama Dawson. Eh, estos es otra cosa, eh, como son frases, ¿verdad? Muy, muy del inglés, muy específicas de las personas que las usan, es también muy, muy común que ustedes tengan que pues, pronunciar, ¿verdad? Algunas de estas eh, de forma, ¿cómo decirlo? Bastante rápida, ¿sí? Utilizando una vez más lo, la, la estrategia de los linking sounds, entonces tendríamos, ¿verdad?, que esta frase de acá se debería pronunciar. A dime a dozen. ¿Y a qué se refiere a dime a dozen? Bueno, cuando ustedes utilizan la frase de a dime a dozen, antes de darles yo la, la indicación, quisiera tener una idea de qué pueden ustedes considerar, qué significa. Um, Francisco, ¿qué crees que puede significar a dime a dozen? Eh, bueno, a dime significa un centavo, a dozen, una docena. Uh -huh. Pero si lo uno, no sé si estaré correcto. A, dime, a dozen sería un centavo, una docena. Ok, sí, podría ser, pero nos fuimos un poquito mal porque Penny es un centavo, Dime es un 10. Sí. Ah, bueno, <laughs> pues dime no, es no diez. estaba tan perdido. Anoche, ¿saben qué? Con el, grupo, eh, con el grupo final, el que tengo de 9 a 10, ayer tocamos dos, o sea, no sé por qué me acordé de este. Entonces, y había un, un momento en el cual se podía utilizar este idioma y se los dije. Y justo alguien salió con lo mismo, que me dijo, Dime es un centavo, y no, no fuimos mal porque Dime es un 10 y Penny es un centavo y Nickel. Esos son apodos. Eso es, eso es algo que, ajá, no les había dicho. Esos son los apodos que reciben las monedas. El Penny, o sea, es la moneda de un centavo. El Nickel, sí, Nickel sería la moneda de 5 centavos. Uh, y Dime sería la moneda de 10 centavos. Y pues el quarter, ¿verdad? Sería la moneda de 25 centavos o la que los mexicanos después com comenzaron a llamar Cora y pues nosotros también llamamos Cora. Entonces, ¿qué es este idioma? The... ¿Idioms? Este idioma, acá, yes. este específico. A time Ok, cuando vamos a utilizar a time es cuando nosotros queremos decir que es algo que existe, o sea, como un reemplazo que podría haber en español, como es una en un millón. Hay un, o sea, hay. De esta, un montón. Algo que es muy común, ¿sí? O sea, así como este 10, hay 12 más. Entonces, a dime a dozen. O sea, no, no te compliques, don't worry about, I don't know, that book, because like that you have many others. So you can get any other book. So, o sea, o notebook, ¿sí? Si sí, se te pierde un cuaderno que recién compraste, I mean, that's a dime a dozen, bro. O sea, lo acabas de comprar, no te preocupes, es una cosa que puedes volver a comprar. Así como este, hay un montón más. Sí, entonces, a dime a Dawson lo vamos a usar para, para eso. O sea, es una en miles. Entonces, no es algo que sea, like, too valuable. No es algo demasiado valioso, ¿verdad? Para eso utilizamos entonces a dime a Dawson. Ese sería el primero. El siguiente está a justo acá. Beat around the bush. ¿sí? Beat around the bush. Beat around the bush. ¿A qué creen ustedes que se pueda referir beat around the bush? Vamos a tomar la idea. Proveniente de Sandra. Sandra Patricia, tell me, what do you think beat around the bush can mean? ¿Alguna idea de qué puede significar beat around the bush? Ok, no le logré entender. <laughs> bueno, vamos a... <laughs> Vamos a ver, beat around the bush. Sí, se pronuncia bastante así como les decía, ¿verdad? Bastante rápido, beat around the bush. Y esta es una frase idiomática que ustedes van a utilizar cuando alguien está con demasiados rodeos. O sea, les quiere contar algo, pero es que no, vos te vas a enojar si te digo, es que mira, es que acordate la vez pasada que te pusiste toda intensa cuando te dije esto. Y así, o sea, y están dándole largas al asunto. Ustedes le pueden decir, stop beating around the bush. Then tell me what happened, ¿sí? Entonces podría ser algo así como: dejar de andarte por las ramas y dime qué pasó. O sea, de una vez. So, stop beating around the bush. So, eso obviamente se veía mucho más utilizado en la forma participia de este verbo: beating around the bush. Stop beating around the bush. Pero el verbo, o el, perdón, el um, idioma base sería beat around the bush, ¿sí? Beat around the bush. Y eso se refiere a andarse por las ramas, estar andar con rodeo, ¿verdad? Alguien que no va a la idea concreta. So that's beat around the bush. Ok, next one up. We over here have better late than never. Better late than never. Este es uno que conocemos ya me en sé. español. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cómo significa, chico? Más tarde que nunca. No, mejor. Mejor, ah, tarde bebé, eh. mejor tarde yeah. que nunca. Mejor tarde que nunca. sí. Better late than never. Es algo bien sencillo, ¿verdad? Mejor tarde que nunca. Um, ¿Qué sé yo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Cuando pedimos un Hugo, o sea, y se tarda un montón porque por allá estaba, ah, andaban de seguro, Ajá, eh, paseando por otro lado en lugar de venir a dar la orden. <laughs> no, just kidding. Eh, y entonces... Y llega, lo pedimos hace tres horas, pero al fin llegó. We say ok, better late than never, sí, mejor tarde que nunca. Una cosa con la que yo siempre suelo utilizar este este idiom podría ser en el caso de AliExpress. No sé si ustedes alguna vez hayan comprado algo con AliExpress y a veces se tardan tres meses, a veces se tardan mes y medio, a veces se tardan casi medio año para que las cosas lleguen acá. But still, it's cheap, so it's better late than never. ¿Sí? O sea, mejor tarde que nunca. ¿Sí? Muy bien. El siguiente. Ese es uno bien similar al español, así que ahí lo tuv tuvieron bien fácil. Este otro es uno cortito, que también creo que conocemos. Break a leg. Break a leg. Eh, oh. Rompete una pierna o como eh. deseando suerte, ¿eh? Exactamente, sí break a leg, eh, se puede utilizar solo, o sea, ustedes le pueden decir a alguien así solito, solo break a leg, o si no le pueden decir go break a leg go break a leg, cuando alguien va a tener una presentación ustedes le pueden decir así, ¿verdad? ve y rompete una pierna eh, pero sí, esta es, una frase, esta es una frase idiomática en español no es tan común utilizar el, el um, rompete una pierna como para desearle suerte a alguien, porque somos, tenemos la, la característica, ¿verdad?, que los hispanohablantes en sí. teatro, sí? teatro sí en teatro Ahí sí en teatro sí a menudo a ah, menudo okay. estamos, sí. muy bien muy bien very good pero eh, no es como demasiado común porque tenemos la tendencia a ser muy literales, entonces, y eso, o sea, puede ser, o lo podemos tomar como un deseo contrario, ¿verdad? A una buena suerte. Pero sí, hay, hay yo sabía que habían algunas, eh, o sea, hay usos, ¿verdad? Para, para romperte una pierna, pero en inglés es muy común. Incluso... O decimos, o decimos mucha mierda. Normalmente. ¿Sí? Ok. <laughs> Ajá. Pero no sé, Esa, no sé cómo se traduciría. <laughs> pues ni yo. <laughs> Pero bueno, este, el break a leg ¿sí? se puede utilizar o sea, entre compañeros en la escuela, a la hora de hacer una presentación, a la hora de um, cualquier clase de show. Entonces podría ser utilizado, ¿verdad? Break a leg, sí. So go break a leg, sí, pero rompete una pierna. Que tengas mucha suerte. Then we have another one. Call it a day. Este es uno que espero que lo podamos pronunciar bien. Call it a day. Call it a day. Call it a day. Y este, en serio, quizá sea... No les voy a decir mi favorito, pero quizás como el, el quinto favorito de los idioms que hay en inglés. Call it a day. So, let's call it a day. ¿A qué creen que se puede referir? Call it a day. A, um, al rato te llamo, no sé. Mmm, buena idea, buena idea. Sí, call it a day, pero no necesariamente. Fue no, pues vamos... todo por hoy, no. terminamos todo por sí, hoy. Ahí llegamos era? al punto, sí. Call it a day. Okay, eso fue todo por hoy o terminamos el día. Call it, vamos a llamarlo, perdón, vamos a llamarlo el día, o sea, vamos a referirnos a esto ya como el día. Um, y esto es muy común que se utilice en sí. cuestiones de narraciones deportivas, cuando, por ejemplo, algún um, deportista, a, a redundancia, ha realizado una acción pues mágica, podríamos decir. Entonces, los narradores pueden decir, ¿verdad? Ok, so we're gonna call it a day. Hasta aquí llega todo, por decir así. O aquí vamos ya a decir que se acabó el día. Eh, si no, que pueden ustedes también usar al final de una jornada laboral, cuando ya está llegando, ¿verdad? La hora de trabajo, la hora de la salida del trabajo. You can say this phrase, ok, people, we're gonna call it a day. We're going see each other tomorrow. Si ¿sí? vamos a terminar ya con el día y nos vemos mañana. So call it a day. Cuando ustedes ya están terminando de hacer algo o cuando algo eh, espectacular sucede, ustedes también pueden decirlo así. Call it a day. The next one is cutting corners. Cutting corners. Eh, let's see. Um, Claudia. What idea do you get from this idiom? Cutting corners. ¿Qué idea tenemos de este de esta frase idiomática? Mm, no idea, teacher. No idea. Okay. Cutting corners. And for, uh -huh. cortar. Uh -huh. Uh -huh. Cut cortar. Cortando. Corner esquina, cortando uh -huh. la esquina. Cortando esquinas. ¿Y qué, qué podemos entender más o menos cuando alguien está cortando esquinas? Atajo. Más o menos, podría ser un atajo, sí, Acupar pero en esta, el en esta ocasión, a lo que se refiere cutting corners, es cuando mayormente, ustedes lo pueden usar para la compañía, lo pueden usar para, para su jefe, y ustedes pueden decir, um, my boss is cutting corners because he doesn't have the money he supposed he was going to have for the project. Entonces, or for this project, we're going to have to cut some corners as we don't have the funding, We Expected. Entonces, cutting corners se refiere a recortar, verdad, algunas cosas, hacer tacaño cuando alguien está haciendo tacaño, cuando alguien está um, usando la, una menor cantidad de, de recursos de lo que se esperaba. So cutting corners, o sea, es que ustedes no tienen lo suficiente, así que están empezando a cortar algunas de las esquinas para que las cosas puedan, eh, pues, quedar, verdad, cabales. Entonces, cutting corners, sí. Um, si ustedes en algún momento se encuentran con, con, con una situación a la cual no pueden llegar, o sea, con el dinero que puedan tener disponible para un proyecto, incluso pueden decir, ¿Verdad? Ok, people, we're going to have to cut that corner. Vamos a tener que cortar esa esquina. Entonces, y no significa que literal van a cortar la esquina de ningún lugar, sino que no van a incluir, ¿Verdad? Esa parte en el proyecto. Así que cutting corners sería otra de las frases idiomáticas de esta noche. Um, next one up is gonna be easy does it? Este es otro de mis all-time favorites. Easy does it. Say sí, easy does it. Um, from this any idea on what this idiom can mean or the meaning for this idiom? Easy does it. Maybe no, no idea. No idea. No idea. Ahora, ¿alguno de ustedes eh, alguna vez ha jugado Uncharted, el juego para PlayStation? Uncharted, Uncharted 4, o any of the Uncharted games? No, no tengo ningún gamer aquí. Ok, no hay gamers. Bueno, hay, eh, este, este idioma es muy común en esa saga de videojuegos, el Easy Does It. Sí, se usa muy, muy, muy a menudo cuando. Um, cuando se habla acerca de, de, de Uncharted, pero Easy Does It en realidad se refiere a que te lo tomes con calma, ¿sí? O sea, cuando alguien está muy ofuscado, alguien está muy alterado con algo que tiene que hacer, entonces si yo noto, verdad, que esta persona no se siente bien con lo que está con lo que está haciendo, me puedo acercar y le digo, hey, Easy Does It. Entonces es un reemplazo a decir take it easy. ¿Sí? O sea, en lugar de decir take it easy, yo digo easy does it. ¿Sí? Y, o sea, la traducción literal sería fácil, lo logras. ¿Sí? O sea, sí, pero no necesariamente se va a traducir así o se va a entender así, sino que si lo haces con calma, easy, ¿sí? if you do it easy. You can do it. Sí, si lo haces con calma, lo puedes hacer. Por eso es el easy does it. Sí, o sea, como un tipo, tómalo con calma. Easy does it. Muy bien. Esa entonces sería otra de las frases idiomáticas. Continuing on, we have get out of hand. Y aquí está otra de las que cada rato uso. Get out of hand. Get out of hand. Um, taking your idea, Natalia Hueso. What do you think... This phrase can mean get out of hand. Get out of hand, get out, get out. Soltar la mano al De, de hecho, tiene una, una contraparte en español. Se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos. ¿Y qué sucede cuando algo se nos va de las manos? Lo perdemos. Ajá, perdemos control, ¿verdad? Sobre eso. O lo perdemos así en general. Entonces, a eso se va a referir también el get out of hand. When something you were doing, or when something you were directing, when something you had, you cannot control anymore, it means that that thing just got out of hand. Sí, cuando algo se nos va de las manos. So that's get out of hand. Muy bien. Entonces, esa sería otra de las frases idiomáticas, ¿verdad? Get out of hand moving on Ooh, wait moving on we have over here um get your act together aquí a ver vamos a ser muy muy claros y concisos no es esta la palabra que se utiliza sí tan comúnmente aquí se usa otra palabra pero es una palabra que yo no puedo colocar o sea sí puedo pero no quiero es una mala palabra no necesariamente se va a usar at. Act se utiliza con niños, pero ustedes esto no lo van a escuchar así, por eso les digo que nunca casi lo van a escuchar así. Lo van a escuchar con una palabra que empieza con, con C, luego tiene una H, después tiene una I, después una T. Sí, esa sería la palabra que van a usar ahí, solo que no la escribo completa. Pero eso sería lo que ustedes dijeran. Pero para el ejemplo tenemos Get Your Act Together. Sí. Esta frase idiomática se refiere a lo mismo casi como el lícito pero aquí no necesariamente va a ser utilizado en el mismo, en el mismo contexto. Esta creo que sería una muy, una muy buena frase, Aristides, para el teatro, de hecho, porque, o sea, get your act together se puede usar cuando alguien está muy nervioso antes de una presentación y, o sea, nosotros sabemos que esta persona tiene la capacidad para poder hacer esto. O sea, esta persona es una persona que ha demostrado ser muy buena en lo que hace, pero por algún motivo está nervioso o nerviosa. Entonces, si yo quiero decirle que se calme, pero, o sea, por lo general, este idioma es uno que no se usa así, sino que se usa con una admiración al final y se le dice, tal vez no en grito, pero casi llegando al grito a la persona: Get your sh together. Sí, o sea, es como que cálmate. ¿Ok? O sea, cálmate. Eh, por favor, recomponete y, y, y vamos, que podés. Entonces, get your act together. Sería, ¿verdad? Un, un tipo de frase que se va a utilizar para darle un refuerzo emocional a alguien y decirle, o sea, you got it, ¿sí? tú tienes lo que se necesita. Así que, por favor, sosiégate. Get your act together. Ok. Um, the next one up is going to be give some, um, someone the benefit of the doubt. Aquí ese es uno largo. So, give someone the benefit of the doubt. Sí. Este es otro, ¿verdad? Que tiene su contraparte en español. ¿Qué significa este, este idioma? Give someone the benefit of the doubt. Darle el beneficio de la duda. Exactamente, darle a alguien el beneficio de la duda. Cuando no necesariamente, ¿verdad?, eh, vamos a, a saltar a conclusiones y decir, no, esta persona me está mintiendo, esta persona está diciendo la verdad, sino que simplemente nos quedamos en una parte media y. Simplemente le otorgamos el beneficio de la duda. So, give someone the benefit of the doubt. O sea, aquí, claro, ese someone ustedes lo van a reemplazar, ¿verdad? Eh, sí. Si ustedes están hablando, eh, qué sé yo, entre miembros de la familia y hay otro miembro de la familia que ha estado eh, actuando mal con el resto de ustedes y ha estado diciendo cosas o haciendo cosas que no debía ustedes pueden, ¿verdad?, darle el beneficio de la duda y podrían decir, um, we're going to give Julia the benefit of the doubt. Entonces, no siempre, no es que vamos a decir, we're going to give someone, porque someone se refiere a alguien. Así que este someone será reemplazable con el nombre o el pronombre necesario. O sea, ustedes pueden decirle también a alguien que tengan enfrente, ¿verdad? We're going to give you the benefit of the doubt for now, te vamos a dar el beneficio de la duda por ahora. Eh, así que, give someone the benefit of the doubt. Okay, now go back to the drawing board. Go back to the drawing board. What do you think the meaning for this idiom is, Melissa? Go back to the drawing board. No, draw, no, no sé, teacher. No. Regresar. Draw, ¿sabemos qué significa draw? Draw, draw. El dibujando. Dibujar, bueno, sí. Drawing entonces? Es el tabla, es pizarra? Vuelve a la pizarra o la, la mesa de... de dibujo. Exactamente. La mesa en este caso la vamos a tener como la mesa de diseño. Sí, go back to the drawing board. Esta frase la vamos a usar cuando algo que estábamos haciendo no salió del todo bien, no salió como esperábamos, entonces, y queremos reiniciar, ¿verdad? La, lo que estábamos haciendo. Vamos a ir de nuevo a la mesa de diseño, vamos a empezar todo de cero. So, let's go back to the drawing board, ¿sí? Vamos a otra vez a la mesa de diseño, vamos al principio, ¿sí? Vamos a reiniciar todo. So, yes, let's go back to the drawing board. Y para los que estaban por ahí, no sé, alguien creo que dijo tabla o algo, eh, para draw, sí, también esta palabra, a pesar de significar dibujar, se puede usar para referirse, verdad, a un empate, cuando se trata de, de cosas que tienen que ver con deportes. You can talk about a draw, and it means uh, empatar, sí, a draw. Muy bien. Next one is, hang in there. Hang in there. Hang in there es una frase idiomática que usamos para eh, referirnos a que alguien, o sea, pues, para darle fuerzas, para darle ánimos a alguien. Hang in there, sí, o sea, solo espera, solo aguanta eh, que las cosas pues van a llegar a salir bien. Hang in there, sí. Hang in there. Um, Este de hecho sería una de mis formas más comunes de, de contestar cuando alguien me pregunta How are you, mayormente o sea, en, en la U, eh, que muchos me ven y me dicen, hey, teacher, how are you? Así, casi siempre yo les contesto, just hanging in there. Sí, just hanging in there. Just hanging in there. Y, o sea, esto no es ni bueno ni malo. Solo se refiere a que, pues, aguantando. ¿sí? Solo sobreviviendo. Just hanging in there. Sí, o sea, solo aquí nada más. Eh, pues sí, ¿verdad? Seguimos caminando. Not good, not bad. It's all just is. Ok, next one up is, este quizás sí sea uno de mis favoritos y probablemente para algunos de ustedes pueda llegar a serlo porque es un idioma muy interesante y que además eh, lo podemos utilizar casi que todos los días. Antes, creo que ya les he hablado acerca de eso, um, solía tener la costumbre de, um, de jugar algunas cosas en mi teléfono, entonces, y pues tenía un grupo, de, de amigos con los que, con los que jugaba. Y casi siempre, cuando ya se llegaba la hora de terminar de jugar, nosotros decíamos este idioma, porque pues con todos ellos hablábamos en inglés. Entonces decíamos: Ok, people, I'm going to hit the sack. ¿Sí? I'm going hit the sack. Y aquí tenemos también frases de las que, de las que te gustan. Eh, Francisco, ama. Este ama. Es otra, ¿verdad? De, la, de las cosas casi como el gona. Ese es I'm going to. Esa es una versión especial solo para mí. O sea, cuando yo voy a hacer algo, esto es algo muy informal. ama I'm So, I'ma hit the sack. ¿sí? Sería el recortado para decir, I'm going to hit the sack. Pero, ¿qué creen ustedes que pueda significar entonces hit the sack? Si lo utilizábamos al final de una jornada de juego. I'ma hit the sack. Momento de salirse. Ok. De podría, irse. Podría ser. Solo que hubo un detalle que no les mencioné, porque si se los digo de una vez les daré la respuesta. Lo usábamos por ahí de las 11 de la noche. Once y media, quizás. ¿Qué puede ser, Claudia? I'm de hit the sack. Demasiado noche. Demasiado, Demasiado noche. Probably. Ok. Tomando en cuenta que hit Golpear, ¿sí? Y sack es básicamente como un estilo de saco, un estilo de, de bolsa. Esta es una frase idiomática muy, muy militar, ¿sí? O sea, y por eso lo usábamos nosotros, porque, o sea, era, estábamos jugando cosas de guerra. Así que, I'm a hit the sack, se refiere a me voy a dormir. Cuando hablamos acerca de los sacos de dormir, this is the way you can say it: a sack. So, hit the sack es que voy a. Caer ya, ¿verdad? En el saco, o voy a caer ya en la cama. So, I'mma hit the sack, ¿sí? O, hit the o, sack. O como decir, teacher, me muero de sueño. Mm, no necesariamente. O sea, este solo es para indicar, ¿verdad? Ya me voy a dormir. Ah. Okay. I'mma hit the sack. O sea, lo del muero de sueño, solo. Bueno, de hecho, no existe un idioma, o al menos no que yo conozca, que represente el, el muero de sueño. O sea, podríamos ah, no, decir. Teacher. Ajá. Ah, no, tía, ese es, el, es el homework. Homework, para yo? el otro, para el próximo curso que tengamos, donde me vuelvo a encontrar a Claudio. Llamando corporativo, ¿no? Miren, este, busquen otro. <laughs> <Just kidding. risa> no, sí, estuvo buena esa tarea, estuvo buena. Ok, pero entonces, Hit the SAC sería, ¿verdad?, utilizada para, para eso. Y aquí está, este Francisco, como eh, te llamaba hace ratito, el AMA. Sí, sí. Podemos decir también, I'm going work tomorrow, ¿sí? voy a trabajar mañana, en lugar de decir I'm going to work, o sea, no, o, um, no, no necesariamente debes decir I'm gonna, sino que también puedes decirlo solo ama, sí, I'm a do this, ama do that. Entonces, ama es otra de las formas, ¿verdad? Incluso más fácil um, para poder utilizar eh, el I'm going to. Okay, so I'm gonna hit the sack at around eleven thirty to this evening. I'm, I'm going to hit the sack. You guys are free to hit the sack in around five to six minutes, but I have to still um, be here for another class. Okay, now we have. It's not rocket science. It's not rocket science. ¿A ¿Qué creen que se refiere esta frase idiomatica? It's not rocket science. No tiene ciencia. How, how do you, Nada is the está escrito rocket en piedra? Rocket es un cohete. ¿sí? Rocket es un cohete. Si lo traducimos de forma directa, sería. No, no tiene ciencia. Ajá, no es, ajá, no es, es, no no es ciencia espacial. O no es, ajá, ajá. Ajá. Pero ¿Sien? el decir it's not rocket science es algo que no tiene ciencia es algo sencillo, sí, es algo que cualquiera puede hacer, es no rocket science, porque si todos pudiesen, um, qué sé yo, diseñar cohetes, entonces el mundo estaría lleno de cohetes, ¿verdad? Pero, uh, for example, I don't know, um, drinking a glass of water. At In, in, in 15 seconds, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, verse un vaso de agua en 15 segundos. It's not rocket science, you can do it. Sí. O sea, eso solo es un ejemplo, ¿verdad? Claro que lo pueden utilizar para cualquier otra cosa que, um, que se aplique a sus contextos. Pero el not rocket science, de alguna forma, viene siendo como un estilo de apoyo también. O sea, le están diciendo a la persona, ¿verdad? O sea, no, no te agüites, ¿sí? O sea, no es ciencia de cohetes, no es algo tan complicado. You can do this. You got this, so it's not rocket science. Okay, then the next one, another uh, idiom that is very common: make a long story short. See, ¿sí? make a long story short. Sabemos a qué se refiere esta frase idiomática? Tanta uh, cosa para decir algo sencillo. Acortarte el cuento. Sí. para acortarte el cuento. To make a long story short. Para cortarte el cuento y ahí ustedes ya solamente dicen, ¿verdad? Eh, directamente lo que necesitaban decir. Este sería el contrario del Beat Around the Bush, ¿sí? El Make a Long Story Short. O sea, en lugar de ponerme a contar el montón de cosas que pudieron haber sucedido, yo directamente voy al punto. So, I make a long story short. Sí, entonces directamente al punto. I used to make a long story short. Okay, then we have another one, miss the boat, yeah. When you miss the boat, what happens when you miss the boat? ¿Qué creen ustedes que puede significar el miss the boat? Miss the boat. Se nos fue es el. Como es como. ¿Ajá? Como, como decirle. Se fue el y... barco. <laughs> el se bot. te fue el bus, qué sé yo. Ajá, no, nada, así como boat. cuando decimos te dejó el tren. Exactamente, te dejó el tren. Esa sería la contraparte en español. Missed the boat. Se pasó la oportunidad. Sí, había una oportunidad. But you missed the boat. Sí, o sea, se fue ya. La oportunidad ya no está más. Eh, o sea, por decir algo, teníamos un espacio para la para la excursión de la próxima semana, pero como no quisiste comprar los tickets el día que te los ofrecí, ya ahora se llenó el bus. You missed the boat. Ya todo está lleno, ¿verdad? Y ya no se puede. O sea, you missed the boat. Sí, perdiste el barco. Ok, the next one is no pain, no gain. Esa es una frase muy común eh, y se ve bastante incluso ahora ya en español, ¿verdad? De las personas que tienen su vida fit. Y o sea, pues sin dolor no hay gloria. Ese es el significado de esto. No pain no gain, ¿sí? Sin dolor, no hay ganancia. Gain obviamente no se refiere a glory, sino que sería verdad, a, a ganancia, pero pues ya la traducción en español sería no pain, no gain, o perdón, sin, sin dolor no hay gloria. Ok, uh, and the last one, ese será el último que les voy a poder facilitar esta noche. Pull someone's leg or pull somebody's leg. ¿A qué ustedes creen que se puede referir? Pull somebody's leg or pull someone's leg. Algo así como métele la pata, no sé. <laughs> mm, Podría pues ser, pero recordamos pull, creo que tal vez alguna vez lo hemos visto en puertas, en, en, en algún negocio. Jalar. Ajá, pull es jalar. Empujar, ¿sí? Jalar, jalar. Entonces, pull, pull somebody's leg es cuando le estoy tomando a alguien la, la, la pierna. O sea, solamente se refiere a, es, o como en español decimos, te está tomando el pelo. ¿Sí? Pull someone's leg es cuando estamos bromeando con alguien. I'm just pulling your leg, le pueden decir ustedes a alguien, cuando están simplemente tratando de hacerlo enojar, cuando lo están molestando, y no necesariamente de verdad es que están hablando de algo tan, tan en serio. Pero bueno. Um, so that was it. ¿sí? Entonces, we have gotten to the end. Thank you people very much for this month. It has been great. I had a great time um, working with you. I hope you continue growing, you continue learning, and uh, I hope I'll see you later on. So thank you guys very much for your attention and participation during all the classes. And I will be seeing you around. Have a good one. Bye, thank you. Bye, Bye. Thank you. Bye -bye.